Instituto de Diseño y Comunicación. ¿Qué son las prácticas preprofesionales? Son las experiencias organizadas y supervisadas que tiene el estudiante del instituto, con el objetivo de consolidar sus conocimientos adquiridos para su aplicación en un entorno de trabajo real. ¿Sabías que si no realizas tus prácticas modulares es como si desaprobaras un curso porque no puedes titular? Existen tres tipos de prácticas: en el instituto, la empresa y la institución educativa. En el instituto, mediante la realización de un proyecto relacionado con tu carrera profesional, bajo la dirección de un docente. Las prácticas en la empresa u otras entidades, mediante los convenios con el instituto, como también entre ambas, en la empresa y en la institución educativa. La cantidad de horas de práctica son 1.134 horas. En diseño de modas, diseño de interiores y comunicación audiovisual, en los tres módulos correspondientes, deberán tener un total de 378 horas. Mientras en diseño publicitario, su primer módulo es de 378 horas, pero en sus otros cuatro módulos deberán realizar un total de 189 horas. La supervisión de las prácticas estará a cargo de un docente de la carrera correspondiente. Los docentes encargados efectuarán visitas programadas a las empresas en las cuales los estudiantes realizan sus prácticas. El registro de la supervisión se realiza por medio de formatos que deberán ser llenados y firmados por el docente y un representante de la empresa donde practicas. La evaluación de las prácticas será realizada por la persona a cargo, designada por la empresa. La evaluación de la empresa se mide por una escala desde muy bueno hasta deficiente. Luego de todo este proceso, la acreditación de los estudiantes por parte de las empresas es la constancia de práctica. La constancia de prácticas será supervisada por el docente responsable o representante legal de la empresa y validada por el jefe de área. Los beneficios de las prácticas preprofesionales. Adquirir la experiencia laboral adecuada que corresponde a cada módulo. Integrar y coordinar grupos de trabajo con gran iniciativa. Poder obtener tu certificación progresiva del módulo correspondiente. Cumplir con el principal requisito para conseguir el título de la carrera profesional. Ahora que ya sabes el proceso y los beneficios de las prácticas preprofesionales, ¿qué esperas para conseguirlas? Cada minuto que tienes es valioso, no lo desaproveches. Instituto de Diseño y Comunicación. Confía en tu talento.